Muy buenos días. Siendo las 9:32 minutos de la mañana, damos inicio a la sesión extraordinaria correspondiente al día de hoy, según decreto 015 del 5 de agosto de 2024, emanado por el alcalde local Víctor Hugo Huertas. Señora secretaria, sírvase llamar a la lista y verificar el quórum. Buenos días, ediles y edilesas, funcionarios que nos acompañan de la alcaldía local, comunidad que nos acompaña en las barras, que nos sigue a través de las redes sociales. En la sesión extraordinaria de hoy, viernes 9 de agosto del 2024, registro presencia de ediles y edilesas de la corporación, edil José Cornelio Hernández. Marcela, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales. Cordial saludo para los funcionarios presentes y nuestro alcalde local. Bienvenido esta mañana a esta sesión extraordinaria. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edilesa María Camila Bonilla Guerrero, Edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro, Edil Pedro Ernesto Maya Lemus, Edil Julio César Flores Moreno, Edilesa Natalia Guarnizo Lesmes, Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy viernes 9 de agosto de 2024 en sesión extraordinaria, saludando a nuestro alcalde Víctor Hugo Huertas, a los honorables colegas, a la comunidad que nos acompaña en el recinto y el saludo fraterno cordial a toda la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano, Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Marce, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas. Muy buenos días al doctor Víctor Hugo Huertas Prada, nuestro alcalde local. Muy buenos días, bienvenido como siempre a la JAL. Hoy, 9 de agosto del 2024, viernes, en sesión plenaria extraordinaria de la JAL de Engativá, Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Edil Fiel Ernesto Poveda Gómez. Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy 9 de agosto de 2024 en la sesión extraordinaria de la Junta Administradora Local de Engativá, saludando a la ciudadanía engativeña, que nos deberá seguir en las redes sociales para su control social, a la ciudadanía presente en el recinto, a la administración local en cabeza de Víctor, acá presente con nosotros, a toda la Junta Administradora Local, a usted, señora secretaria. Edilesa Ana Elsa Torres Melo, registra la presencia del edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, Marcela. Buenos días, compañeros. Saludando a nuestro alcalde Víctor Hugo Huertas, a las personas que están en las barras de la administración. Esperemos que hoy sea un excelente día y estoy seguro que así va a ser. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Informe honorable presidente. Llamado lista completo, aún no tenemos quórum para la sesión extraordinaria del día de hoy. Muy bien, no contando con un decisorio, sepa registrarles. Registro la presencia de la edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Marcela. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los asistentes a la sesión del día de hoy. Y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Informe honorable presidente que hemos completado quórum para la sesión extraordinaria de hoy, viernes 9 de agosto del 2024. Muy bien, vamos a dar un receso de 5 minutos mientras cuadramos aquí unos documentos. Señora secretaria, por favor.
Señora secretaria, levantamos el receso, sirva de registrar ediles que han hecho su ingreso al recinto. Registro la presencia de la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Muchísimas gracias, Marcelita. Muy buenos días para toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy, a mis compañeros y compañeras de esta corporación. Bienvenido, alcalde local Víctor Hugo Huertas, y a quienes nos siguen en las redes sociales, Camila Bonilla, Pacto Histórico Presente. Del edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas. A ti, Marcela, al señor alcalde Víctor Hugo, bienvenido aquí a la corporación, a las personas que hacen presencia en el recinto, y a ti, Marcela, Fabián Peña presente. Del edil Pedro Ernesto Maya Lemus. Buenos días para todos, cordial saludo al señor alcalde, a la administración, a quienes nos acompañan del CPL, a la comunidad, a quienes nos siguen en las redes sociales, Pedro Maya, Nuevo Liberalismo Presente. Informa honorable presidente, llamado a lista completa. Contando con todo un decisorio, sirva a leer el orden del día para su aprobación. Sesión extraordinaria del viernes 9 de agosto del 2024, orden del día, primero llamado a lista de verificación del quórum, segundo lectura y aprobación del orden del día, tercero entonación del himno nacional de la República de Colombia e himno de Bogotá, Distrito Capital, cuarto instalación de las sesiones extraordinarias de la JAL de Engativá convocadas del 9 de agosto al 30 de agosto de 2024, según decreto local 015 del 5 de agosto de 2024, proferido por el alcalde local de Engativá, Víctor Hugo Huertas Prada, quinto lectura de correspondencia, sexto, aprobación de actas, séptimo, sustentación por parte del alcalde local de Engativá, Víctor Hugo Huertas Prada, del proyecto de acuerdo local 01 de 2024, por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad de Engativá 2025-2028, Engativá Camina Segura, octavo, proposiciones y varios. Es el orden del día, honorable presidente. Leído el orden del día, se somete a consideración aprobación de los honorables ediles presentes, los ediles que estén de acuerdo con el orden del día leído, levanta la mano. Ha sido aprobado el orden del día, siguiente punto. Tercero, entonación del himno nacional de la República de Colombia e himno de Bogotá, Distrito Capital. Thank you.
Siguiente punto. Cuarto, instalación de las sesiones extraordinarias de la JALDE en Gativá, convocadas del 9 de agosto al 30 de agosto de 2024, según decreto local 015 del 5 de agosto de 2024, proferido por el alcalde local de Gativá, Víctor Hugo Huertas Prada. Muy bien, dándole la bienvenida a nuestro alcalde local, Víctor Hugo Huertas, procedo a darle traslado para que instale su señoría las sesiones extraordinarias convocadas según el decreto 015 a la Junta Administradora Alcalde de Gativá. Muy buenos días, señor presidente Edil Cornelio. Muy buenos días, señora vicepresidenta Edilesa Camila. Edil Fabián, del Partido Verde. Edil Pedro, del Partido Nuevo Liberalismo. El Edil Fidel, por representación del Pacto Histórico. La Edilesa Lina, en representación del partido Mira, la Edilesa Jessica, Centro Democrático, al igual que el Edil Pablo, el Edil Julio César Flores del Partido Liberal, y me falta la Edilesa Ana Elsa, que por ahí está y ya la saludé. Un saludo para cada uno de ustedes, para la comunidad que se encuentra hoy en estas instalaciones, para la comunidad que nos escucha a través de las diferentes redes sociales. Para mí es un motivo de orgullo citarlos por primera vez a unas sesiones extraordinarias, más con el trasfondo o el objeto que este reviste, la importancia que tiene las sesiones a las cuales ustedes se van a ver abocados de aquí hasta el próximo 30 de agosto, el mandato de la normatividad existente, decreto 878, en el cual pues, debatiremos, porque espero poder hacer parte de estas discusiones, la aprobación del Plan de Desarrollo Local de Engativá 2025-2028, quien no será otro más que el derrotero que tendremos para caminar durante los siguientes 4 años en pro de la comunidad. Por ende, y atendiendo el mandato legal, doy declaro instaladas las sesiones extraordinarias de la Junta Administradora Local de Engativá durante el periodo comprendido del 9 de agosto al 30 de agosto de 2024. Gracias. Muy bien, doctor Víctor Hugo. Está instalada las sesiones extraordinarias. Siguiente punto del orden del día. Antes registré la presencia de la Edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Marce. Buenos días a todos mis compañeros, al señor alcalde Víctor Hugo Huertas Prada. Muchas gracias por estar acá este día de hoy con nosotros, a toda la comunidad que se encuentra en el recinto, la comunidad que nos sigue a través de redes sociales, Jessica Andrea Costa Montenegro, Partido Centro Democrático presente. Quinto, lectura de correspondencia. Tenemos erradicado número 753, enviado por la Alcaldía Local de Engativá con el decreto local 015 del 5 de agosto del 2024, mediante el cual se convoca a la Junta Administradora Local de Engativá a sesiones extraordinarias del 5 de agosto al 30 de agosto de 2024 inclusive. Radicado número 754 del Servicio Distrital de Servicio Civil con la información sobre actividades de bienestar del Servicio Distrital, Caminata Parque El Virrey. Radicado número 756, Consejo Local de Paz, con la presentación del Consejo Local de Paz solicitada en la sesión de gobierno del 3 de agosto del 2024. Radicado número 759, la Alcaldía Local de Engativá, con el proyecto de acuerdo número 01 de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2025-2028, Engativá Camina Segura. Y por último, erradicado número 760 del Ministerio del Interior, con la invitación a los llamados ciudadanos para la construcción y fortalecimiento de la política pública de la participación. Esta correspondencia ya se encuentra en los correos de los ediles y edilesas de la corporación. Es toda la correspondencia para leer el día de hoy. ¿Algún edil solicita el uso de la palabra en correspondencia? No hay solicitudes. Siguiente punto del orden del día. Sexto, aprobación de actas, acta para aprobar número 44 de la sesión extraordinaria del 12 de julio del 2024.
Me permito someter a consideración la aprobación del acta número 44 del 12 de julio de 2024 de sesión extraordinaria. Los ediles que estén de acuerdo con aprobar esta acta número 44, por favor, levantar la mano con sus respectivas correcciones y modificaciones. Ha sido aprobada la acta. Siguiente punto. Séptima presentación por parte del alcalde local de Engativá, Víctor Hugo Huertas Prada, el proyecto de acuerdo local 01 de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2025-2028, Engativá Camina Segura. Muy bien, doctor Víctor Hugo, una vez radicado el proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo que nos será la ruta que tendremos estos 4 años para la localidad negativa, entonces procedo a darle el uso de la palabra para que usted, en su buen saber, haga la sustentación del proyecto de acuerdo ya radicado. Bueno, presidente, muchas gracias. Hace 19 días llegamos a esta administración local, teniendo como 1 millón de retos. Pero teníamos uno muy en particular, y era poder formular y presentar a ustedes el día de ayer un plan de desarrollo local. Y entonces uno llega y se sienta en la silla y dice, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Y entonces tenemos conocimiento de todas las actividades previas que se realizaron, donde se buscó escuchar a la comunidad. Todas y cada una de estas mesas, espacios de participación, en la misma alcaldía propició para poder recopilar la mayor cantidad de información. Y entonces uno lo primero que concluye es, tenemos una localidad con un gran índice de participación. Y eso generaba dos sentimientos en mí. Un orgullo muy grande ser el representante local de un ente territorial como es la localidad de Engativá, donde existe tanta intención de la gente de poder participar. Pero también un reto muy grande, y era poder satisfacer la necesidad de todos estos grupos poblacionales. Y entonces salimos de uno y nos enfocamos en el más importante, y es cómo atendemos la necesidad de toda una comunidad en un documento que al final cuenta solamente con 45 páginas. Y entonces empezamos a trabajar en un grupo, en una tarea, la verdad, maratónica. Y en eso tengo que aprovechar y abrir un paréntesis y quiero agradecer públicamente a todos y cada uno de los miembros de mi equipo. Porque yo estoy aquí sentado hoy, pero detrás de este documento hubo horas de sueño que no se cumplieron. Reuniones familiares a las cuales no pudimos concurrir. Tiempo de calidad que tuvimos que dejar de lado para poder cumplir con una meta que era de orden legal y teníamos que hacerlo. No solamente por eso, sino por el compromiso que teníamos con la comunidad. Y entonces no puedo dejar pasar estas palabras sin exaltar el trabajo de todos y cada una de las personas que prestaron su servicio para poder que esto hoy fuera una realidad. ¿Hubo trabas en el camino? Lastimosamente, y tengo que decirlo también públicamente, sí. Y qué jartera. Que así como hubo gente que se comprometió día y noche, hubo gente que hasta el día de ayer, a las 12 del día, lo único que generaron fueron palos en la rueda para poder torpedear la expedición de un plan de desarrollo local, el cual revestía no una importancia para mí, sino para toda la comunidad. Entonces, tengo que también decirlo. Cerrando el paréntesis y continuando adelante, señores ediles y edilesas, les dije el día que estaba aquí sentado, en público y en privado, era un reto conmigo mismo, desde mi motivación profesional, decirles que les estoy entregando el plan de desarrollo local
tal vez más ambicioso que ha tenido la localidad. Dentro del marco que la ley me lo permitió, hubiésemos querido jugar con otros elementos, pero pues para los aquí presentes y más para ustedes, teníamos unas restricciones o unos marcos legales, como era la circular COMPIS para ciertos rubros, como la promulgación de los presupuestos participativos en los cuales la misma comunidad escogió sus rubros, y pues dando alcance a ese mandato legal, así se consagró en este plan de desarrollo. Pero tenemos grandes retos, y es que lo que está aquí consagrado, ahora viene la parte más difícil, y es volverlo realidad. Porque como ustedes se han podido dar cuenta, comprometí no solamente la actividad de la alcaldía, sino mi palabra con cada una de las instancias de participación, y es que lo que aquí está se va a concertar con la misma comunidad. Y creo que ese es el reto más grande que tenemos de ahora en adelante. Y se nos vienen largas jornadas de trabajo, muy seguramente, para poder que la comunidad entienda qué quedó consagrado ahí, cómo se va a desarrollar y qué mecanismos de participación les vamos a otorgar a ellos para que lo que está aquí consagrado se pueda llevar a feliz término y que ese feliz término satisfaga la necesidad que ellos en realidad tienen. Pero entonces aquí los convoco, porque el ejercicio político pues está en cabeza de ustedes. Yo simplemente pongo a consideración un borrador de un proyecto de acuerdo local que en mi humilde opinión, trata de satisfacer la mayor cantidad de necesidades con las limitantes que ya todos conocemos de índole administrativa y de índole presupuestal. Pero también es la invitación para que no solamente durante estos 20 días se apropien de este plan de desarrollo local, sino que de manera conjunta, como les he dicho, trabajemos los 11 ediles con la administración local para poder llevar a cabo este bonito proyecto de acuerdo local. Muchas gracias. Muy bien, doctor Víctor Hugo, creo que al correo de CADIL se radicó, se les entregó el proyecto de acuerdo, sin embargo, se le han traído una copia para que cada uno lo analice y hagamos los debates correspondientes del análisis de este proyecto de acuerdo. ¿Algún edil desea intervenir después de sustentado el proyecto? No veo manos levantadas. Siguiente punto del orden del día. Octavo, proposiciones y varios. Muy bien, en proposiciones y varios vamos a proceder a radicar el proyecto de acuerdo. Ya se radicó anoche, pero quiere hacer el alcalde un acto simbólico. Vamos a recibir el proyecto de acuerdo y abrimos la convocatoria para mañana. Edith Pablo, será trasladado a la comisión del plan para que usted nombre los ponentes y yo creo, si es viable, leer la exposición de motivos del proyecto de acuerdo mañana en el traslado a la comisión. Ya es responsabilidad de la comisión, pero vamos a citar para las 8:30 de la mañana. ¿Están de acuerdo que citemos mañana? La administración la convocaremos también para que nos acompañe todo este proceso de discusión y debate del proyecto de acuerdo. Entonces, los ediles que están de acuerdo que mañana la sesión extraordinaria se convoque a las 8:30 de la mañana, sábado, 10 de agosto del 2024, por favor, levantar la mano. Entonces, en proposición inicial, quedamos convocados mañana, sesión extraordinaria, 8:30 de la mañana, y procedemos a dar por finalizada la sesión el día de hoy. Muchas gracias a todos los funcionarios presentes, a la comunidad presente, a la edilesa Lilia Bella por estar presente. Usted es una persona valiosa en esta corporación. Y a todos los demás, bienvenidos, CPL, y quedó a algunos integrantes, bienvenidos y gracias por estar aquí. Y siendo las 10:07 AM.
Vamos a dar un receso antes de levantar la sesión para la entrega del plan de desarrollo, el acto simbólico que quiere realizar la administración.
Muy bien, levantamos el receso y una vez hecho el acto protocolario y convocados para mañana 8:30 de la mañana, levantamos la sesión siendo las 10:13. Muchas gracias a todos. Feliz día.